Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV y María Visión? Es un gusto saludarlos una vez más. Mi nombre es Damaris Dávalos, mi compañero y amigo Pascual Padilla. Ya de regreso y otra vez juntos, Pascual. Pues bienvenida, Damaris. Amigos de San Juan TV, hoy tenemos un programa muy bonito y muy especial, pero sobre todo por lo que hacen estas personas. Estamos en la Casa Fraterna del Divino Niño. Vamos a ver nuestra primera cápsula, Piedad Mariana. Mis amigos, el Padre Francisco Escobar, Padre Pancho con ustedes, los saludamos a todos los que a través de María Visión y de TV San Juan nos están siguiendo. Estamos en pleno tiempo cuaresmal y aquí, desde la capilla penitencial de nuestra Iglesia Catedral Basílica de San Juan de los Lagos, estamos transmitiendo este programa porque queremos ver esa iniciativa que tuvo el Papa Juan Pablo II y que promovió el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, la de 24 horas para el Señor. Si las grandes tiendas ofrecen en ciertas ocasiones una noche de ventas y de ofertas para que toda la gente que no tiene oportunidad en los horarios del día vaya a comprar, él pensó, ¿por qué también la Iglesia? Esto que tiene de más precioso, que es el sacramento de la reconciliación o confesión y la Eucaristía, no lo ofrece también a todos. Y por eso, ¿por qué no pedir que por lo menos algunas iglesias queden abiertas toda una noche? Si la Iglesia tiene ya de por sí el cuarto domingo de la Cuaresma, que es el domingo de la alegría, así comienza su antífona, Letare, ¿por qué no llegar la gente ya reconciliada, habiendo cumplido el mandamiento de la Iglesia que nos manda confesarnos por lo menos una vez al año, que tiene que cumplirse con la confesión individual, no con una penitencia colectiva? Y para esto, una noche abierta. Si el viernes es ya penitencial, ¿por qué no la noche del viernes al sábado? El año pasado ya se hizo esta experiencia. Este año nuevamente, el señor obispo ha mandado una circular en el cual pide que se pueda secundar esa iniciativa, de manera que en las ciudades permanezca una iglesia abierta toda la noche para que los fieles puedan acudir al sacramento de la reconciliación y a la adoración del Santísimo. Para la adoración del Santísimo, los turnos de la adoración nocturna estarán prestando ese servicio donde se les ha pedido. En otros, los grupos de Divina Voluntad estarán siguiendo el reloj de la Pasión para que de esta manera las personas puedan ir con una guía de su oración. Y los demás tendrán las puertas abiertas para poder acudir a este sacramento. Y de esta manera, pues aprovechar en lo que la Iglesia les está ofreciendo. Una oportunidad para cumplir lo que es un mandamiento, confesarse por lo menos una vez al año, con la obligación de que si hay peligro de muerte o se debe hacer alguna comunión solemne, pues sea antes. Aquí en San Juan de los Lagos, la Iglesia Catedral, al igual que el año pasado, estará abierta con esta capilla penitencial para las personas que gusten venir a la confesión la noche del viernes hasta cuando terminen los penitentes. El año pasado, hacia las 3 de la mañana, cerraron porque ya no había gente para atender en el sacramento. Esperamos que aprovechen de veras esta oportunidad. Todos los demás templos parroquiales estarán hasta la medianoche ofreciendo este servicio, a menos que tengan todavía alguna gente que vaya. Estarán realizando mientras distintas oraciones, actos penitenciales, dirigiendo exámenes de conciencia y otros materiales que oportunamente se les ha enviado a todas las personas. Estas 24 horas para el Señor comienzan pues la noche del viernes 13 de marzo hasta las 5 de la tarde del sábado 14 de marzo. Una gran oportunidad que el Señor nos está ofreciendo. Un kairos, quien dice es que en mi día tengo tantas ocupaciones, por la noche podría aprovechar esta oferta. Es el Señor el que sigue llamando a las puertas. Somos los que necesitamos de Él, pero Él parece como el más urgido para que nosotros lo encontremos. Aprovechemos esta experiencia. Mis amigos, gracias por este espacio que nos brindan. Pueden seguirlo también a través del internet. Nos encontramos con el padre Oscar Villarroel. Es un gusto estar con usted, padre, y quiero que nos platique la importancia de tener una casa fraterna aquí en San Juan de los Lagos y en nuestra comunidad. Bien, pues bienvenidos a esta casa fraterna
Mira, esta Casa Fraterna ha sido muy importante porque fue el primer centro de conciencia del valor de la persona con discapacidad, con el padre Luis Guzmán, hace más de 30 años ya. Se puede decir que este centro fue pionero en toda la zona y en toda la diócesis de la atención a las personas con discapacidad. Después, con el padre Salvador Martín, se vio también de que este centro no solamente era para atender y acoger a personas con discapacidad, sino para formar a la sociedad en el mundo de la discapacidad, porque en sí somos un mundo discapaz, todos sufrimos una discapacidad. Actualmente, en esta tercera etapa, con el padre Pablo, que también estuvo al frente de la casa, y ahora conmigo, nosotros pretendemos que eso que el padre Luis y que el padre Salvador echaron a andar se vuelva una realidad, que este sea un centro diocesano de atención y formación para personas con discapacidad y para la sociedad. Actualmente estamos teniendo un diplomado de discapacidad, que de hecho ahorita están en clase. Estamos teniendo un diplomado de tanatología para también generar el acompañamiento de la pérdida que genera la discapacidad. Estamos con un diplomado de lenguas de señas, estamos trabajando mucho con los sordos. Los jueves hay una comunidad de ciegos que están aprendiendo braille. Y en general estamos generando varias actividades porque queremos que el mundo discapaz que somos despierte y que la sociedad descubra el valor de las personas con discapacidad, como debe hacerse. Muchísimas felicidades por esta noble labor. Claro que sí, Padre Oro, lo invitamos a que nos acompañe a ver esta divertida cápsula Valores al Aire. Sabes a silencio y a sueños, con melodías de ternura y tacto de deseo. Sabes a mi mundo, a todo lo que anhelo. Sabes amor, a mi amor. ¿Quién te escribe es mi alma? ¿Quién te dicta mi corazón? ¿Quién te quiere y no te olvida? Ya sabes que soy yo. Te amo como nadie, con todo mi corazón. Te amo en el pasado, te amo en el presente. Siempre te amaré, siempre te amaré. La vida no es vida si no estás a mi lado. El sol ya no brilla si no estás en mis brazos. Que viva la vida, que viva el amor, que viva nuestro amor, que es mi pasión. ¿Cuántas veces hemos discutido con nuestros padres? Muchas veces pensamos que los padres solo buscan molestarnos, decirnos lo que debemos de hacer, si lo hacemos bien o mal. El punto es que no nos gusta sentir que alguien dirija nuestra vida. Y no es que ellos quieran hacerlo, pero saben perfectamente que aún no somos capaces de volar. Es por eso que siempre están a tu lado, para alentarte cuando sientes que todo acabó, para curar tu dolor cuando sufras. Un padre y una madre son el mejor regalo que Dios nos pudo dar. Ellos siempre buscarán lo mejor para su hijo. Por eso nos aconsejan, reprenden, premian, enseñan, educan y aman con todo su corazón. Incluso darían su propia vida para salvar la nuestra. Mamá, papá, dejen que emprenda mi vuelo sin temor a que fracase, porque si ustedes confían en mí, yo podría hacerlo. Padres, permítanme que aprenda a caer y levantarme sin su ayuda, porque ustedes no podrán estar siempre a mi lado, y debo estar preparado para eso. Deben aprender a escucharme y entender lo que necesito. Reconciliémonos, porque no hay nada mejor que una familia unida. Ahora es el momento de sanar y aliviar el alma, pidiendo perdón y aceptando disculpas. Es tiempo de decir lo que hemos guardado, de abrazar, besar y amar a nuestros padres, y de la misma forma, ustedes papás a sus hijos. El amor de un padre a su hijo es incomparable. Ayer discutiste con tu mejor amigo o amiga, sentiste que él o ella te lastimó o te traicionó. Es normal sentirse molesto, herido, triste. Lo que no está bien es que tu corazón guarde resentimientos, odios, envidias.
Tu corazón está hecho para amar y ser amado. Sentimientos negativos no deben de caber en él, porque todo lo que es contrario al amor nos daña. Sé que es difícil perdonar o aún más pedir perdón. Aceptar que te equivocaste y corregir tu error. Te aseguro que si te atreves a hacerlo, sentirás una paz inmensa. Dejarás de sentir cargas con un costal gigante en tu espalda. Una carga que solo te envenena, que te destruye. Así que hoy, amigo, anímate a dar ese paso y pide perdón y otorga el tuyo. Pues no sabes cuánto tiempo tengas para hacerlo, ya que la vida es corta y no la tenemos asegurada. Para poder ser feliz, necesitamos dejar atrás todo lo que nos tiene atados, ser libres de sentir rencores, odio, malicia, envidia, pues todo eso nos mantiene estancados sin dejar que podamos florecer. La vida se hizo para vivirla siendo feliz, no para vivir amargado por no saber lo importante que es el valor de la reconciliación. Debemos aprender a estar en oración constante con Dios, pedir no solo por nosotros y nuestras familias, sino ver más allá, dejar el egoísmo de lado y pensar en los demás. Dios siempre está con nosotros. No olvides que Él nunca va a soltar tu mano y que es importante que tú no sueltes la de Él. Cuando algo no nos sale bien, es fácil mirar al cielo y preguntar, Dios, ¿por qué me pones estas pruebas? Algunos reclamamos a Dios por nuestros problemas. ¿Qué hice yo para merecer esto? Y hasta llegamos al punto de retar a Dios diciendo, si estás ahí, tú que lo puedes, demuéstramelo y ayúdame. Piensa, ¿te suena familiar estas frases y preguntas? Sin pensar, le echamos la culpa a Dios y no vemos que muchas veces los problemas que tenemos los provocamos nosotros mismos. Una alternativa para solucionar el problema de la violencia es el perdón. Cuando perdonamos, eliminamos el daño que hacen en nuestra contra. Nos liberamos y experimentamos paz. No hay necesidad de perdonar cuando se comprenden las cosas. El valor de la reconciliación está ligado con otros valores, como el perdón y la comprensión. Esto es Valores al Aire por San Juan TV. Ahora nos encontramos con Felipe Romero, estudiante del Diplomado de Lenguas a Señas Mexicanas. En esta casa fraterna se imparten cursos y se les da preparación a 12 personas y a 12 familias con problemas auditivos. Vamos a nuestra siguiente cápsula con los chicos de seminario. Estamos en el Seminario Mayor de San Juan de los Lagos, Jalisco, y hoy queremos presentarles la historia vocacional de un sacerdote. Cada sacerdote es una experiencia de Dios. Los invitamos a que nos acompañen a conocerlo. Soy el padre Fernando Miranda, originario de Acatic, Jalisco. Soy el mayor de 5 hermanos, una familia de campesinos que se dedican también a la producción de teja, la engorda de ganado, como la mayoría de nuestra gente alteña. ¿Cómo nació mi vocación? Pues nació detrás del surco, nació de entre tractores y maquinarias. Solo recuerdo que siempre tuve el deseo de ser sacerdote y Dios así me lo ha concedido. Yo ingresé al seminario menor de Lagos de Moreno para estudiar la preparatoria el 29 de agosto de 1992. Cuando entré al seminario, pues yo tenía el ideal de ser sacerdote, quería formarme, quería estar en un lugar especial, y cuando entré al seminario vi que era exactamente lo que había pensado. Además, era un lugar en donde no solamente iba a tener 4 hermanos, es un lugar en donde conseguí muchos hermanos, una gran familia. Y así comencé a compartirlo. Desde que entré al seminario, yo lo he entendido como una aventura, como un momento de encuentro. Encuentro en especial, desde el primer momento lo vi así, con Dios. Un encuentro que transforma, que llena, pero también un encuentro constante conmigo mismo, con mis situaciones, con mi proceso de crecimiento y con otros hermanos con quienes he compartido la vida. Que no solamente hemos compartido el ideal sacerdotal, sino el ideal de la amistad y de la fraternidad, la vida cristiana. Mis compañeros, los que llegamos a la ordenación sacerdotal, fuimos solamente 5. Me ordené por la gracia de Dios y por ministerio del señor obispo Javier Navarro como diácono, precisamente en este seminario mayor diocesano,
aquí en San Juan, el día 8 de mayo del 2004. Me ordené como sacerdote en la Casa de Pastoral Juan Pablo II el 6 de mayo del 2005 y a partir de ahí pues cambió mi vida y mi primer destino fue Mexticacán, en donde estuve desempeñando mi ministerio por casi 2 años. Ahí el Señor me dio muchos signos de amor por parte de las personas, me fue enseñando, me fue moldeando como pastor, me fue mostrando cómo se debe desempeñar el ministerio sacerdotal con tantas personas de buena voluntad que apoyan, que se entregan y que esperan tanto del sacerdote. Cuando el obispo Javier también me pide dejar la parroquia para hacer una especialización en la ciudad eterna de Roma. Y fue una experiencia novedosa, una experiencia inigualable, una experiencia muy especial que me dio no solamente los conocimientos de una licenciatura, sino que me abrió el panorama en un sentido universal al compartir la fe con tantas personas y al estar en el núcleo mismo de la cristiandad. A mi regreso se me pidió estar en la parroquia de San Juan Bautista, aquí mismo en San Juan de los Lagos, por casi 1 año. El obispo ahora, Felipe Salazar, me pide venir al seminario como prefecto de filosofía y desde entonces lo he desempeñado, llevo 4 años y ahora estoy en mi 5º año como prefecto de esta facultad, coordinando la etapa de filosofía y ha sido una bendición grande. Tal vez fueron las cosas que yo menos esperaba en mi vida de sacerdocio, regresar al seminario como formador, pero el hecho de hacerlo me rejuvenece con tantas ilusiones de tantos jóvenes que tienen el ideal sacerdotal y me rejuvenece también constantemente porque es una experiencia constante, un volver a los inicios de mi vida sacerdotal. Así que ha sido un camino lleno de bendiciones que jamás me cansaré de decir a Dios gracias por tanto que me has dado. Y quiero hacer la invitación a todos aquellos que tienen este deseo, sean valientes. Se necesita gente joven, gente llena de vida, gente con alegría, con optimismo, pero sobre todo gente que sepa amar. Los invito a que hagan esta experiencia. Siempre que conocemos la historia concreta de una persona, vemos que Dios va manejando su obra. Esperemos si les haya gustado esta cápsula. Nos vemos en la próxima. Muchas personas, Pascual, tal vez no saben dónde se encuentra la Casa Fraterna. Pues les platicamos que se encuentra ubicada en la Colonia San Martín. Aquí dentro de San Juan de los Lagos, a escasos 5 minutos de Catedral Basílica caminando. Vamos a ver nuestra siguiente cápsula, La Chispa de Vivir Mejor. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar nuevamente con todos ustedes. El día de hoy quiero compartirles un cuento, ¿sí? Podríamos decir entre comillas un cuento porque pues refleja realmente la realidad. Ya ustedes lo verán. Resulta que son 2 hermanos que tienen una zapatería, ¿sí? A ellos pues les va muy bien en esa zapatería, tienen este calzado de todo surtido para dama, para caballero, para niño. Entonces pues ellos reparten sus ganancias en partes iguales, ¿sí? Ellos están muy contentos por cómo ha ido produciendo su negocio. Pero en una ocasión uno de ellos, digámosle así, llamado Jacinto al mayor, se molesta con su hermano y le dice que porque había tomado dinero de la caja sin haberle comentado a él. Entonces el hermano menor, llamado Javier, le dice que no es cierto y se molesta y aprovecha para reclamarle y le dice que él ni le pone ganas al negocio. Entonces ambos empiezan a discutir y llegan ya pues a una discusión ya muy acalorada, ¿no? Los clientes están ahí, ni siquiera se dan cuenta, no les prestan atención que les están escuchando, empiezan ya a tener una discusión ya hasta con gritos. Y bueno, casi están a punto incluso de golpearse cuando llega su hermana Josefina y les dice, hey, ¿qué está pasando? ¿Cómo que ustedes como hermanos pues están peleando? No, pues que él, que esto y que el otro. No, empiezan ahí la discusión y les dice Josefina, es que ustedes deben de arreglar sus diferencias. No, pues que él tiene que disculparse conmigo. No, que tú tienes que disculparte conmigo. Y bueno,
Pues así, ¿no? Total que uno de ellos dice, pues ¿sabes qué? Yo puedo tener el negocio solo y no te necesito. Y bueno, el hermano le dice, pues quédate con él, realmente yo puedo hacer las cosas por mí mismo y no quiero volverte a ver más. Y total, que el hermano pone otra zapatería, pero la pone frente a la zapatería del hermano. ¿Y cómo creen que le puso? Pues le puso la verdadera suela de oro, ¿sí? Es como ya una competencia, como decir, esta sí es la verdadera suela de oro. Pues ellos empiezan a ser rivales en los negocios y así pasan los días y pues ellos no se hablan, ¿verdad? No llegan a una reconciliación. Entonces, la hermana Josefina dice, es que esto no puede suceder, ¿cómo puede ser que entre hermanos estén así? Voy a hacer algo. Entonces, pasa que ellos hacen, ella les manda una carta a, por ejemplo, a Jacinto, al mayor, con la firma de Javier, y diciendo, hermano, pues quiero disculparme contigo, ¿qué te parece si nos vemos en la casa de Josefina? Y para pedirte disculpas. Y bueno, hizo lo mismo con Javier, que también con la firma de Jacinto. Y bueno, llegan ahí a la casa de Josefina y les dice, a ver, bueno, aquí estoy ya, pues discúlpate. Y dice, ¿de qué estás hablando? Tú eres el que tiene que disculparse conmigo, tú fuiste el que me mandaste a hablar. No, ¿cómo puede ser eso? Sí, tú me mandaste un correo. Y bueno, antes de que empezaran otra discusión, Josefina les dijo, a ver, fui yo quien mandó esos correos. Realmente yo sé que ustedes querían reconciliarse, solamente que su orgullo no se los permitía, ¿sí? Y bueno, total que los hermanos pues reflexionaron esta parte y se pidieron disculpas. ¿Sí? Se dieron un abrazo y decidieron ponerle a esa zapatería los hermanos. Con esta narración podremos ver cómo muchas veces el orgullo no permite pedir una disculpa, cómo el orgullo no permite esa reconciliación y sobre todo entre hermanos. ¿Sí? A veces el orgullo tiene tanto poder que uno no se da cuenta cuánto puede dañarse incluso uno a sí mismo. Así es que esta reflexión más que nada invita a pensar en reconciliarnos con los seres que queremos y no solamente con los que queremos, sino con aquellos que sabemos que podemos pedir una disculpa cuando hemos cometido un error. Así es que hasta la próxima y que la pasen bien. Tenemos la dicha de que nos acompañe Fernanda Íñiguez. Fernanda Íñiguez representa un sector importante dentro del movimiento Frater, pero mejor, ¿quién mejor que tú, Fernanda, para que nos diga qué es esto de Frater? Frater, como se denomina, Fraternidad Cristiana de Personas Enfermas y con Discapacidad. A nivel internacional nos encontramos y Frater nos invita a lo que es la vivir esa cercanía con las personas con discapacidad. Nosotros, las personas con discapacidad, somos quienes dirigimos este movimiento, que es la evangelización integral del mundo de la discapacidad. La diferencia de otras asociaciones o movimientos es que las personas sanas son los que dirigen el movimiento o la institución. En nuestro caso somos nosotros las personas con discapacidad quienes queremos impulsar ese desarrollo. Fernanda, yo te quiero preguntar algo. ¿Qué es lo que más te gusta de todo este movimiento? ¿Qué es lo que más te llena tu corazón? Lo que más me llena es llegar a las personas enfermas y con discapacidad, porque ellos necesitan de alguien y al descubrir que ellos son importantes, que hay alguien más que se preocupa por ellos, es lo que me da alegría, lo que más me gusta, ¿no? Llevar el amor, compartir la alegría y el testimonio. Muchísimas gracias, Fernanda. Y ahora vamos a nuestra siguiente cápsula con ANSFAC. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos a través de San Juan TV y María Visión. En este espacio de ANSFAC, como ya les hemos platicado, trabajamos por tener una familia mejor, porque sabemos que teniendo mejores familias, seremos un mejor país. Y en este mes, que el invitado de honor es el valor de la reconciliación, queremos hacer énfasis en este valor. ¿Por qué? Porque cuando hay una ruptura en la familia, se necesita la reconciliación, es decir, las dos partes, el ofendido
y el ofensor. Solo así se puede dar la reconciliación. ¿Y cuando se fractura más una familia? Es muy curioso, pero cuando hay algún vicio es cuando más se fractura. Y por esto hemos querido invitar a la maestra Margarita González de la Torre a que nos hable de este tema. Hola amigos de San Juan TV. El día de hoy vengo a hablarles muy rápidamente acerca de lo que es la familia y la reconciliación. Cuando existen problemas con algún miembro de nuestra familia, esto puede promover que tengamos algunos resentimientos, que nos sintamos incomprendidos y que también promovamos o no veamos que cumplieron con las expectativas que nosotros teníamos de ellos. Por lo tanto, los resentimientos pueden nacer más fácilmente porque estamos compartiendo con ellos un sentimiento de amor que cuando tenemos alguna situación con alguien externo. Es muy fácil observar que mientras que nos peleamos con alguien diferente a nuestra familia, simplemente lo vemos como una situación que hay que resolver. Mientras tanto, cuando existe la situación al interior de la familia, estamos apreciando que hay ese resentimiento y esa necesidad de pensar o de creer que tal vez el otro no nos quiere. Sin embargo, es muy importante que a partir de este momento ustedes piensen que esa persona puede cometer errores y equivocarse como cualquiera de nosotros, y que cuando existen problemas al interior de la familia, puede estar más relacionado con el aspecto de que ellos no lo hicieron con una intención, simplemente fueron las circunstancias las que provocaron esa situación. Para que pueda haber una reconciliación, esto tiene que ser de dos personas. Por lo tanto, si usted ha sido una persona que se siente afectada por el otro miembro de la familia, debe de aceptar que usted pudo haber cometido un error y debe de analizar en qué fue lo que se equivocó. Pero también la otra parte tiene que ver y aceptar qué fue lo que sucedió y verse como una situación de aprendizaje y de poder corregir ese error. Cuando hablamos de personas que tienen o presentan alguna adicción, es más complicado que pueda darse esa reconciliación en el interior de la familia, puesto que todos de alguna u otra manera pueden sentirse culpables o también culpar a la tercera persona. Si bien es cierto, acabo de comentar que la reconciliación no es fácil, pero tampoco es imposible. Si ellos deben de buscar un poco más para poderle apoyar a la persona, a la familia que ha consumido, porque finalmente ellos son la plataforma fuerte para que él pueda modificarlo. Pero finalmente el usuario de drogas debe de poner un mayor empeño para que su familia pueda perdonarle y pueda reconciliarse con ellos por la situación que se ha ido presentando. Es muy importante que recordemos que la familia es el núcleo de la sociedad y que ellos son los principales promotores de los valores en la casa. Si nosotros recordamos esto y promovemos familias unidas, tendremos una sociedad más justa y más solidaria. Un tema muy extenso y muy interesante, el que nos comenta la maestra Margarita. La invitaremos en la próxima ocasión aquí en la cápsula de ANSPAC. Soy Gema Barba, nos vemos. Pascual, en todos los lugares donde nos encontramos siempre hay un dato curioso. En esta ocasión, ¿tú sabes por qué hay tantos pajaritos regados en Casa Fraterna? Lo desconozco, Damaris. A ver, platícanos por qué. Pues resulta que es para las personas que no pueden ver, para que se puedan guiar a través del sonido de las aves. ¿Qué tal, eh? Ahora vamos a ver nuestra siguiente cápsula, Cultura. Hola amigos de San Juan TV y María Visión. En esta ocasión vamos a ver poquito acerca de una semana cultural que se llevó a cabo aquí en San Juan de los Lagos. La temática de nuestra semana cultural es cuentos, por eso ven los desfiles, los carros tan coloridos y tan hermosos. Los cuentos es algo que a los niños les fascina, pero también tienen que saber de la cultura que está atrás de ese cuento, qué es el autor, por qué lo escribió, cuál es la trama real. Les sirve para que ellos tomen un aprendizaje significativo en su vida,
para fomentar precisamente esto de la educación integral. Tenemos un ballet clásico y un ballet folclórico, tenemos una exposición, una demostración de taekwondo. Vamos a tener, bueno, ya tuvimos nuestra muestra pictórica que también fue muy padre. Los niños en su clase de pintura elaboraron una pintura, unos con base a colores, otro crayolas, depende del nivel, del grado de los niños. En una cuentista profesional de San Luis Potosí viene y nos visita, tenemos visitas a la biblioteca y tenemos inmensa cantidad de talleres diferentes, todos pues con la intención de desarrollar las habilidades de los niños. ¿Qué significa cultura para usted? Pues mira, para mí es cultura, es todo aquello que permanece aun cuando uno ya no está. O sea, es algo maravilloso, es algo que desde chiquito tendremos que aprender. Platícanos, Carla, acerca de cómo te sientes al que tu hijo participe en estos eventos. Pues en primero no tengo palabras, la verdad tengo una emoción tremenda, todo lo que es el desarrollo del carro y desde el evento y desde la semana y desde todo lo que van a aprender los niños, estoy muy emocionada. ¿Quién vienes vestido? El gancho de oro. ¿Y cuál es el cuento que vas a contar? El gancho de oro. ¿Y qué hace en ese cuento? Había un niño que encontró un gancho. ¿De quién vienes vestida? De la Cenicienta. ¿Es el cuento que te tocó a ti? Sí. Platícanos poquito acerca de tu cuento. Pues mi cuento se trata de que la madrastra quiso que Cenicienta fuera la sirvienta. ¿Y cómo te sientes al venir vestida de Cenicienta? Muy feliz. ¿Es el cuento favorito que tienes? Sí. ¿De qué personaje vienes vestido? Pichipán. Soy Aladín. ¿Y tú? ¡Aladino! ¿Tú quién eres? Juan Sin Miedo. Ahora vemos unas imágenes de un poco de lo que se llevó a cabo en la Semana Cultural, dando inicio en la mañana con una exposición pictórica presentada por la maestra Blanca Ramos, donde pudimos apreciar el gran talento plástico de los alumnos, junto con algunas obras de la maestra. Ese mismo día se presentó por la tarde la obra El ciclo de la vida, donde en la inauguración estuvo presente el maestro Carlos Terrés. La final de la poesía fue muy emotiva, donde los niños mostraron su gran talento en estas formas de expresión, tanto en español como en inglés, teniendo tres jurados que no tuvieron nada fácil la elección de los mejores. Las presentaciones de narración de cuentos también fueron todo un éxito. Los niños, aunque un poco nerviosos, demostraron gran habilidad para la narración. También vimos la presentación en el Auditorio de la Sangre de Cristo con ballet clásico y folclórico. Algunas otras actividades fueron taekwondo, talleres, visitas de biblioteca, cine y cuentacuentos. Amigos, esperamos les haya gustado una cápsula más de cultura aquí en San Juan de los Lagos, Jalisco. Se despide Gisela Ornelas. En el mes pasado, aquí en esta Casa Fraterna del Divino Niño en San Juan de los Lagos, se realizó el 16º Encuentro Frater de la Sección 1. Y la Sección 1 está constituida por los países de México, de Latinoamérica y del Caribe. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, Cine con Valores. Hola, ¿qué tal amigos de María Visión y San Juan TV?
Qué bueno que se encuentran sintonizando nuestro programa en esta cápsula Cine con Valores. Yo soy Chepe Dávalos y ya entrados en este mes de marzo, en donde estamos fomentando el valor de la reconciliación, la recomendación de esta semana indudablemente nos muestra ese valor. La película es Cicatrices. Esta película narra la historia de una pareja que comienza faltándose al respeto de manera verbal, posteriormente de manera psicológica y por último llegan a los golpes, a faltarse al respeto, a transgredirse como seres humanos y a odiarse. Indudablemente, su hijo Juliancito, que está viendo la dinámica con la que conviven sus papás, se ve afectado fuertemente psicológicamente. Su hijo Juliancito, que está atento a la manera en la que conviven sus papás, se ve afectado psicológicamente. Esto le ocasiona que quiera pelear con todos, que en la escuela baje de calificaciones y una serie de problemáticas que a su edad no es natural. La historia nos narra cómo las amistades nocivas, cómo la intervención de familiares en la relación de pareja perjudican mucho para la dinámica y para podérsela llevar bien. Cuando esta pareja no ve otra salida, optan por el divorcio. En este conflicto de intereses, en el que quieren quedarse con el niño, no necesariamente por tener la patria potestad, sino por perjudicarse uno al otro, nos damos cuenta que lo están descuidando y ese descuido sufre sus consecuencias. Estas consecuencias trágicas también pueden traer algo de virtud a la relación, una reconciliación inesperada, de manera en la que no podemos imaginar. Esta película indudablemente nos muestra cómo el valor de la reconciliación está presente cuando incluimos a Dios en nuestro matrimonio. Amigos de San Juan TV y María Visión, me despido de ustedes recordándoles que en marzo el valor que estamos fomentando es la reconciliación. Ojalá y que puedan disfrutar de esta película que, aunque está muy cruda, tiene mucho para reflexionar. Yo soy Chepe Dávalos, hasta la próxima. Algo que me gusta mucho de aquí es que a las personas con discapacidades diferentes no se les conoce así, sino más bien se les llama personas con capacidades diferentes. Y fíjate, Damaris, que comentaban en este encuentro que hubo el mes pasado que las personas con discapacidad somos nosotros mismos con una discapacidad social, puesto que no hemos acondicionado desde las banquetas, desde todo tipo de cuestiones para que estas personas hagan sus labores más fácil. Vamos a ver nuestra siguiente cápsula. Amigos de San Juan TV, el día de hoy estamos de manteles largos ya que nos visita Gaby Flores de María Visión con una importante noticia que a todos nos atañe. Primero que nada, muchísimas gracias por acudir a esta ciudad que los recibe con los brazos abiertos. Gracias, Ricardo. Bueno, pues muchísimas gracias a San Juan TV. Gracias por recibirnos y sobre todo pues compartir esta importante misión, ¿no?, de María Visión. El tema que nos atañe el día de hoy es las misiones. Quisiéramos saber un poquito por qué estar tan involucrados en este tema. Bien, como ustedes saben, María Visión es un canal católico que se ve en todas partes del mundo. Y bueno, hay que misionar en casa. Hay que ver también la manera de ayudar al prójimo mano a mano, no solamente con los medios de comunicación, sino también personalmente con el más necesitado. Tienen ya algunos años llevando esta noble labor y a lo que vamos y entrar de lleno al tema es ¿qué se necesita para apoyar y quiénes pueden hacerlo? Bien, bueno, pues todos pueden apoyar una misión. Todo aquel que con una oración en la mañana diga: Dios mío, te ofrezco esta oración, este sacrificio por los misioneros, por las personas que van a ser también misionadas para que puedan recibir el mensaje a través de ellos, de María Santísima, qué mejor que lo lleve un chico a un chico, ¿no? ¿Qué necesitas? Tener las ganas de ayudar. Puedes ayudar con tus oraciones, con tus sacrificios o también con materia prima, con un donativo, con una despensa, con lo que tú puedas dar, es bienvenido. ¿A dónde podremos dar este apoyo económico? Bien, bueno, en pantalla les aparecerá el número de cuenta de las misiones del Canal de María y si vas a
obsequiar algo en materia prima, nosotros nos damos la tarea de recaudarlo. Sea donde sea, bueno, siempre y cuando también se puede económicamente, recogemos el donativo y por supuesto pues para llevarlo a la Sierra del Nayar, que es a donde vamos este año por tercera ocasión. ¿A dónde va a llegar esta ayuda? Nos vamos a la Sierra del Nayar, son 4 etnias, sobre todo son coras. Quiero comentarte, Ricardo, que es una zona donde apenas tiene 50 años que entró la evangelización, imagínate, 50 años no es nada. Sí. Tienen apenas un año que tienen luz. Entonces es una zona muy, muy pobre en donde hay muchísimas necesidades. Pero la mayor necesidad que el señor obispo nos está presentando y nos lo pone en la mesa, por supuesto, es la misión espiritual. También la misión médica, sobre todo hemos visto una carencia muy fuerte en lo que viene siendo lo bucal. ¿Cuántas personas ayudan a esto de las misiones? ¿Cuántas personas van a ir y cuánto tiempo? Mira, misioneros damos 200. ¿Y a cuántas personas ayudamos? A lo que se pueda conseguir. Hasta donde cada persona nos apoye en esta misión es hasta donde la misión llega, porque los recursos en verdad son inalcanzables, ahora sí, las necesidades. Son personas que realmente su techo es de plástico y para ello el señor obispo nos indica las familias que son las más necesitadas, que no tienen ni muro ni techo, realmente viven bajo condiciones de cartón y plástico. Entonces a esas personas se les da un techo digno. Somos los primeros misioneros en llegar a esa zona. Quiero comentarles y compartir contigo y tu público que la zona donde ahora se va a misionar espiritualmente solamente llegas por aire o por agua. Así está de difícil, ¿cómo ves? Y ya llegando por agua es una brecha de 6 horas en camión. O sea, es muy difícil llegar. Los misioneros, por supuesto, no van a tener agua en donde bañarse porque no hay agua. Son condiciones que tú dices, no puede ser que lo tengamos aquí en México. La cara de agradecimiento de un pequeñito que tenía días sin comer. Es bellísima. Los niños se ponían todo el momento delante de los que estaban haciendo la comida, haciendo fila desde la mañana para alcanzar su ración. Entonces, ¿qué es eso? Pues yo lo quiero compartir con ustedes. Eso es una bendición, el que ustedes como público puedan regalar esa sonrisa. No se quiten el pan de la boca, no den lo que les sobra, den lo que ustedes quisieran, que cuando estuvieran en este caso, que Dios no quiera, les dieran a sus hijos o a su familia. Agradecerte e invitarlos a que nuevamente nos acompañen. Es bienvenido a su ciudad, San Juan de los Lagos. Gracias, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a San Juan de los Lagos, que es una comunidad muy, muy mariana. Muchísimas gracias. Nos vemos, vamos con los conductores. Regresamos al programa. En esta aula o cuarto no solo sirve de dormitorio, sino también para impartir terapia física a más de 40 personas. Así es, esto se debe gracias a excelentes médicos y a voluntariado. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, con la hermana Susana. Amigos de San Juan TV y de María Visión, a nombre de los abuelos y a nombre mío y de todas las hermanas de esta casa, los saludamos, les agradecemos su presencia en estas cápsulas, que yo creo que de un modo o de otro todos nos ayudan para conocer esta maravillosa vida y a veces no entendible vida de los abuelos, pero que no por eso deja de ser maravillosa, deja de ser sabia y deja de tener tantas cosas buenas y tantos aprendizajes. Quisiera hablarles hoy de un valor que tiene mucho que ver con el tiempo que estamos viviendo, este tiempo de cuaresma, pero que también tiene que ver mucho con la etapa de las personas que viven en esta casa y con la edad de muchísimas personas adultas mayores que viven en sus casas, que viven en San Juan, que viven en México y que, como ya lo hemos mencionado, México crece a grandes pasos en su población de adultos mayores. Bueno, pues por eso quisiéramos hablar de este maravilloso valor que es el valor de la reconciliación. Reconciliarse es algo tan sencillo como querer volver a empezar, querer volver a encontrarme, querer renovarme otra vez, querer estar en paz. Bueno, pues este tiempo de cuaresma es precisamente ese querer volver nuevamente al Señor,
dejar todo aquello que me ha lastimado, que ha lastimado a los demás, y que independientemente de la edad que tenga, la vida empieza el día de hoy. Podemos empezar a reconciliarnos el día en que nosotros queramos. Queremos o podemos volver a reconciliarnos con Dios, con los demás, en el momento que nosotros queremos. Bueno, pues esta ocasión, el tiempo que la liturgia nos presenta, que es el tiempo de Cuaresma, pues nos ofrece este tiempo para volvernos a acercar al Señor y acercarnos a los otros. Bueno, pues ese querernos reconciliar, vamos a ver qué tiene que ver con la vejez. Bueno, pues muchas veces la manera como nosotros lleguemos a esta etapa de la vida, a la adultez mayor o a la vejez o a la ancianidad, como lo queramos llamar, va mucho en cómo hemos vivido nuestra vida, cómo hemos llegado a esta etapa, cómo hemos caminado y también de qué manera, ¿verdad?, nos hemos reconciliado con la vida, nos hemos reconciliado con nuestro pasado, nos hemos reconciliado con hijos, con amigos, con trabajos, con patrones, ¿verdad? De tal manera, ¿verdad?, que a esa reconciliación nos lleve a un estadio de paz, que nos lleve a llegar a esta etapa de la vida adulta con mucha paz, con mucha tranquilidad, con mucha plenitud y sobre todo con el deseo, ¿verdad?, de decir, he cumplido mi misión. ¿Qué es lo que pasa cuando no nos hemos querido reconciliar con la vida? Llegamos a veces a esta etapa, ¿verdad?, a los 60, a los 70, a los 80 años, todavía peleados con lo que nos pasó en la infancia, peleados porque nuestros papás nos hicieron, no nos hicieron, no nos dieron, ¿verdad?, peleados con el esposo, peleados con el patrón, peleados con el tiempo, ¿verdad? Estamos siempre anclados en lo que nos pasó, el hubiera, ¿verdad?, si yo hubiera, si no hubiera. Y es por esto que llegamos a la etapa de la vida, o hemos pasado o vamos pasando las etapas de la vida con frustraciones, con rebeldías, de malos modos. Y esto se va repitiendo hasta que llegamos a vejez, en donde estamos también frustrados, caprichosos, enojones, ¿verdad?, recordando lo que nos hicieron, lo que no nos hicieron, y terminamos totalmente peleados con todos. Y entonces llegamos a la ancianidad peleándonos con todos, ¿verdad? Y entonces, bueno, con esa actitud, bueno, pues nuestros cuidadores rápido se cansan, rápido también dicen, bueno, pues ¿qué pasó? Por más que lo queremos, por más que lo ayudamos, por más que queremos que él esté bien, pues no nos damos abasto con él. Entonces, bueno, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es que en este tiempo de Cuaresma hagamos un alto, ¿verdad?, nosotros, personas adultas mayores, los mismos ancianos, y que nos reconciliemos con mucha paz, ¿verdad?, con aquellas cosas que todavía nos han lastimado. Dejar ese pasado en las manos de Dios, dejar todo aquello en lo que pasó y decirle al Señor, Señor, a pesar de mi edad, de mis años, de mi ancianidad, quiero que la vida empiece hoy. Quiero reconciliarme contigo, con mis hermanos y empezar a vivir esta etapa de la vida con mucha paz y con mucha plenitud. Queridos amigos, es para nosotros un gusto, a nombre de todos los abuelos, les damos las gracias y los esperamos en la próxima. En este mes de la reconciliación, es muy importante para todos nosotros reconciliarnos con la idea de ayudar a personas con capacidades diferentes. Si quieren hacerlo, los números aparecen en pantalla. Si quieres ser voluntario o participar en este movimiento, ya sea en alguno de sus diplomados también, solo llama para pedir información. Vamos a ver nuestra siguiente cápsula, biblioteca. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV y María Visión? Nos encontramos una vez más en la biblioteca pública de San Juan de los Lagos para hacer la recomendación de la semana. En esta ocasión quiero recomendarles un libro que se llama El Jardín Secreto, de un francés llamado Hudson Burnett. El Jardín Secreto es una historia muy bonita de una niña llamada Mary que tiene la desgracia de perder a sus papás desde muy chica, a la edad de aproximadamente de 10 años. Sus papás mueren debido a una epidemia de cólera en la India, por lo cual una persona mayor de edad tiene que encargarse de su cuidado. Para esto toma las riendas su tío es un señor muy rico que vive en otro país, en Inglaterra. Cuando Mary llega a la casa de su tío, se da cuenta de que es una casa fría, lúgubre, triste, pero ella también es como una niña media especial porque ella es como muy
mandona, le gusta mandar a muchas personas, le gusta, es hasta cierto punto caprichosa. Se da cuenta de que la casa es enorme y tiene cierta inquietud por los jardines. Se da cuenta de que hay un jardín muy especial, el cual aparentemente no tiene entrada, lo cual hace que sospeche de que hay algo interesante allí. Por casualidades de unos amigos, da también con la llave de este jardín, entra y se desarrolla toda una historia muy bonita de compañerismo, de amistad, de perseverancia, porque su tío tiene a un hijo que es discapacitado, pero que siempre está pensando en la muerte. Es algo extraño, pero lo hacen creer a este niño que se va a morir. Y Mary, a lo largo de toda la historia, le va diciendo o lo va haciendo creer que él es alguien importante, que en verdad vale la pena vivir. Es una historia muy bonita, se la recomendamos ampliamente. No les vamos a platicar el final para que cuando tengan tiempo lo lean y van a ver que no se van a aburrir. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes aquí en la Biblioteca Pública. Con la imagen del divino niño y agradeciendo todas las facilidades prestadas para grabar este programa, nos despedimos. Así es, feliz de estar de vuelta con todos ustedes. Mi nombre es Damaris Dávalos, mi compañero y amigo Pascual Padilla. Y esto es San Juan TV.